dijiste, mija, que te dije. Ya pasó un mes y ¿dónde está tu mamá y tu papá que no te vinieron a ver? ¡Nada! Sí, suegra, pero la avisaron. ¿Y no la avisó mi hijo? Pues yo le dije que la avisara. Sí, porque no está raro que vayan bien. Esos viejos sí que en verdad que como que les pesa la nalga de caminar un ratito para acá. No, pero... Tan siquiera mira a mi hija, que no, tu gallinita asada. ¿Dónde? Pero si mi mamá no es así, yo sé que ella hubiera venido. Es que tu mamá sí que en verdad es un poco tacaña, pero de los meros codos. No sé qué habrá pasado, suegra, pero bueno, que somos felices. Bueno, yo soy feliz con mi hijo. En que no viniera tu viejo tata, pero aquí estoy yo. Yo voy a sacar a mi nieto adelante. En que sea pobremente como estamos, pero voy a sacar a mi nieto adelante. En que no venga tu viejo tata. Gracias, suegra, por siempre estar ayudándome. ¿Y le agarró hipo el bebé? Sí. ¿Mirá cómo le agarró hipo, ve? Sí, suegra, pero yo no sé con qué se le quita. ¿No sabe todavía con qué se le quita? No. Ah, no digo, pues, si tengo que estar yo. ¡Dele su chiche! ¿Para qué quiere los caites viejos que carga ahí prendido? ¡Dele pecho para que él se le, va, se le quite ese hipo! Pero... Mucho hipo se le chispa el ombligo. Ay, si fuera por aquí. Hay que darle los caites. ¿Para qué tiene los caitos el viejo ahí, pues? Está muy pesado. ¿Pesado? Pues sí. ¡Venga su chiche! ¡Ni qué vergüenza ni qué nada! Ay, no me da vergüenza que me hagan un chiche. ¿Cómo que me da vergüenza? ¡Métela a dar chicho, pues! No, si no se diga. Pero lo voy a sacar yo y a ver que lo voy a meter a ver si no lo agarro. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ya vio que la agarró. Usted es la inútil que no lo meta bien en la boca al nene. Con eso se lo va a quitar el hijo. Ya vio que nada cuesta. Si eso no cuesta para darle chiche, saca el pellejo una y ras, le meto una en la boca, ¿ve? Y ahí está. Así merito se hace. Le dice que te dije, mira. Ya, suegra, se le quitó el hijo y hasta sueño le está agarrando ya, ¿ve? Ya se está pues quedando. Así se hace, ¿ve? Así se hace. ¿Qué va? No estamos hablando con ella, ¿ve? Que tu suegra, acaso esos viejos atarantados que me han venido, tan siquiera una su gallina la viene a venir a dejar a la hija, nada. ¿Pero cómo van a venir? ¿Acaso le fue a avisar, güey? ¿Ah? ¿Acaso le fue a avisar a usted, güey? ¡Pato atarantado! ¿Y no te dije ese día que lo fueras a avisar, güey? ¿Entonces no le avisaron? No, cuando son los amigos de cuando se compuso ella y lo, al otro día te mandé a avisar, ¿no? Y no hagas tus chotas así porque yo te mandé. No, no sabía. No. Mamá, ya va con el cencho otra vez. ¿Dónde dejé? Aquí dejé esa suegra. Mi amor, defiéndeme. Yo te estoy mirando, por tu culpa no vinieron mis papás. Pero mi amor, esa era la responsabilidad de usted. ¿Qué querías que recién? Y no te dije, pues, ¿cómo se va a ir con la cama? Ni que tuviera llanta a la cama, que se va a ir a avisar a la mamá. ¿Acaso no le tengo teléfono comprado a ella, pues? Ajá. ¿Cómo vas a creer vos si mi saco tiene esa babosada? No, por eso te mandé. Mamá, mamá, pero si... Sí. Además, ¿usted para qué no le va a decir? Tiene que me... ¡Cállate conmigo afuera! ¡Vaya, echarle una llamada! ¡Que venga viejo, tío! ¿Qué van a decir que no lo vamos a avisar? ¡Ay, ay, ay! ¡No seas asustado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y no me agarré la voz! ¿Soy el hombre más asustado del mundo? Sí, usted. ¿Qué dirán esos viejos ahorita? ¡Ay, Dios! ¡Ahorita me trampo todo el caite a esos viejos! ¡Ay, Dios! ¡Allá saben que con todo el caite me van a tragar! ¿Usted sabe cómo es de atarantado eso? ¿Por qué lo manda? ¡A mí me están mandando a llamar o a avisar! No tengo sal. No te... No sé cómo vas a hacer, pero anda a llamarlos. Porque hiciste al nene y ahora, ¿qué van a decir esos viejos? ¡Ja, esos viejos van a decir, ¿no? ¿Qué entonces? Van a decirte pensando ellos que yo no te dejé de llamar. Y que no son viejos ellos ni que no saben cuándo iban a ser ese nene. Sí, pero ellos tenían que ir a saber qué día nació. O sea que les voy a avisar ahorita. Primero va a llegar a 18 años el nene y ellos no saben que existe el nene todavía. Váyase. Vaya, mi amor, tienen ganas de caminar, no tengo problema. ¿Ah, no? Ya. ¿Yo confía que ya lo avisó? Ya vio, con razón que no venía mis papás. ¿Cómo es ese patojo, verdad? De verdad que mamá, sí. Mamá,
Usted no me da saldo para llamarle mejor, porque yo ni ganas de caminar no tengo hasta allá. Y pues, para hacer ese tío, si tuviste ganas, se me larga. Saldo no te doy, ni lo no tengo. Apenas se sepa el rigor, voy para andar metiendo saldo al teléfono. Así se compone ese patrón, así chacho, por no hacer las cosas bien. Por eso tu mamá me va a tragar con seis caipes. ¿Qué va a decir tu mamá? Ay, no, suegra, hoy sí que mi esposo sí se pasó de una vez. No le fue a avisar a mis papás tenían que saber. Mire, ya pasó un mes y nada, mi papá nada, ¿sabe? Y vos también, pura tarantada también, tan siquiera me había dicho. Mire, suegra, ¿ya avisó mi mamá o qué? Si usted ya había dicho que ya le había avisado. Me hubiera recordado para ya recordar a él. Usted también bien sobadita, miro yo. Bonita se mira su cara, pero no tiene pensamiento. ¿Qué pensamiento iba a tener? Yo acabo de parir, estoy ya para recordarme todo el mundo, no iba a poder. ¿Cómo? ¿No se va a acordar que tiene mamá usted? ¿No se acuerda que tiene mamá y papá? Usted sí que de verdad de que popó tiene en la cabeza usted que no entiende. Uno no se acuerda de nada. Puchica, usted ya está grandecita, despierta un poquito. Un hijo ya, puchica, ya sé un montón. ¡Qué patoja esa tan tarantada también! Compréndame, suegra, si cuando uno está en sus días ni se acuerda de nada. Bueno, ya se fue a traer ya. Ya se fue a traer su papá. A ver qué va a decir. ¡Ay, Dios! Los viejos van a venir echando chispa aquí. A ver cómo van a decir ahora. ¡Ay, Dios! Conozco a su papá, pero yo también no me voy a dejar. Porque ellos también tenían que preguntar o llamarme. ¡Mire, señora! ¿Cómo está mi hija? ¿Todavía no tiene dolor? ¡Tan siquiera eso! Esos papás sí que de verdad que popó tienen la cabeza también igual a usted. Esos viejos que ya no la hacen también. Mire, pues, ahorita gané mis papás, si el nene hasta un mes ya está grandote, está ya bien. En verdad que ese nene salió igual a mí, de grandotón, ¿ves? Mire, de cuerpo. Mi cuerpo, mire. Nunca te conocí. Gordura, ¿ves? Igual con él, ¿ves? No sacó a usted. Usted es todo desnutrido, ¿está? Puro fideo grito. Nada, ni carne tiene. En cambio yo, ¿ves? ¿Qué tan gorda? El nene no sacó ni a usted, ni a mi hijo. Nada. Usted, pura vara. Y mi hijo, puro fideo. Aquel fideo, ¿ves? Espaguete. Que pura vara. Y cambio yo, ¿no, ves? Telera de mujer. Ponchuda, ¿ves? Cierto, salió igual que usted y me imagino que cuando sea grande va a ser gordo. Está bueno, espero que no saque su carácter que tiene, porque ahí sí hasta le voy a rogar a Dios. ¿Cómo que no? Mi nieto tiene que salir a mí de enojado. Mismo que va a estar mosca muerta. No, ¿y cómo? Él tiene que salir todo a mí. Diosito, escúchame, que no saque ese carácter. ¿Cómo que no? Esa es mi sangre también. Ahí ya mi sangre tiene que salir a la abuela. ¿Y ve? ¡Qué cochina! ¡Todavía aquí está ropa! ¿Y qué bueno venís a hacer vos? Se me olvidó mi teléfono. Yo pensé que ya vienen esa gente para acá. ¡Puchita, vos, para ser mandado más de una vieja de vos! ¿Qué es ese hombre? Es que se me olvidó mi teléfono. ¿Qué voy a hacer sin mi teléfono? Ni que tu teléfono vas a dar vos. Yo a tu suegra mandé a llamar, no al teléfono. Sí, pero o sea, mire. Espere. Y en eso nuestra mi suegra va a decir, ah, qué bonito. Voy a tomar una foto. Así va para el estado. Vaya. Ahí te queda bien, mi amor, ahorita ven. Ah, mamá. Andate la chingada. Espere. Aunque sea, no me va a dar piso con un chuchumbito. Corazón de vos para tener billete en la bolsa. Ay, ¿dónde cómo es? De achambón de zapato. De verdad que él tiene un hijo, pero más atarantado se está poniendo. Como que se le va a la señal. Tengo que señalar, claro, tiene que no tiene. Este patojo sí que en verdad que. Puchica, ya tiene un hijo, ya hubiera despertado, ya se hubiera puesto como bien hombrecito. Más tarado se puso. Igual a usted. Los dos atarantados ahí los. ¿Ve? Buena pareja consiguieron. Ay, Dios mío, sobaron los dos. ¿Qué voy a hacer, pues?
Yo valor de ir con mi suegro no tengo. ¡Par! Que esos viejitos son más peor que un chile cobanero. Ya sé. ¡Ah! A llamarle dije yo, pero ni saldo no tengo. ¿Qué voy a hacer? Piensa, cabeza, piensa, piensa, piensa. ¡Ya sé! Voy a hacer un préstamo aquí. Vamos a ver. ¿Cómo, pero cómo se escribe? ¿Cuáles son las palabras? Quiero saldo. No, quiero saldo no. Es presta 900. No, 900 no. Presta 800. Voy a prestar al Tigo para que sí me dé aunque sea 4 minutos de saldo. ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡Me dio! Pero solo 4 minutos, eso lo tengo que aprovechar bien.